Hemos hecho grandes cosas. Hemos recaudado mucho dinero. Hemos llamado la atención acerca de lo que estaba sucediendo con los indigentes. Y hemos demostrado que los americanos somos capaces de hacer cualquier cosa para ayudar a nuestros compatriotas. La compasión de Guppy también es extensible a los niños. Le encantan los niños de todos los tamaños, formas y tipos. Oh, she's a lot of fun. She's very silly. And she's a good friend to have. Me encanta Elmo. Tenemos una relación estupenda, ¿sabes? Yo entiendo muy bien a Elmo. Él es rojo, yo soy negra. Yo tengo la piel oscura y a él le gusta. Él tiene un vello rojizo que me gusta. Cantamos muy bien a dúo, él y yo. Mirad el pelo. No el suyo, el mío. A lo largo de los años, Guppy ha trabajado muchas veces con las marionetas y ha aparecido en varios capítulos de Barrio Sésamo. ¿Qué es lo que el futuro esconde para Guppy Goldberg? Como siempre, ella tiene unas cuantas ideas. Quiero hacer Mary Poppins. Creo que sería una buena Mary Poppins. Hay muchas películas que me gustaría hacer, pero no sé si llegaré a hacerlas, ¿entiendes? Tengo muchos sueños y metas, pero ahora también soy realista. Ahora soy muy realista con las cosas que sí puedo alcanzar. Sea lo que sea que decida hacer a continuación, lo que ha hecho hasta ahora desde luego ha marcado una diferencia en el mundo del espectáculo e incluso más allá de él. La negra Guppy se hizo famosa, pero no había ninguna garantía de que pudiera vivir con ello. Para mucha gente vivir con el éxito es más difícil que vivir con los fracasos, pero ella lo ha hecho magníficamente. Ella tiene ese tipo de espíritu. Ella quiere abrir sobres constantemente y ver hasta dónde es capaz de llegar. Y, ¿sabes? En este oficio puedes... Tu trabajo consiste en meterte en la caja de Pandora y buscar, jugar, revolver. Y de algún modo al final tienes que salir de allí y sobrevivir. Ella ha estado en esos lugares, y no solo en su vida personal, sino también en sus personajes y en su arte. La gente echará la vista atrás y dirá, mira qué mujer más intensa. Desde luego supo redefinir cómo aprovechar las oportunidades que le pueden llegar a alguien en su situación. Ella manda en Hollywood, les tenía bien agarrados. Lo hizo a su manera. Lo hizo a su estilo. ¿La respetas por eso o la odias? Pero supo mantenerlo auténtico. Colocó a la mujer negra en el punto de mira y dijo, no tengo que perder peso y puedo ser sexy, y puedo contar chistes, y puedo ser graciosa, y puedo decir palabrotas, y puedo ser sincera. Gracias, Guppy Goldberg. Mi vida es fantástica. He vivido la vida que quería vivir. Soy la persona que quería ser. Me pongo en cualquier piel que me apetezca. Y no mucha gente puede decir eso.